Como parte del 100 aniversario de Bayern en México, la firma trae el encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Toluca Fútbol Club, este martes 17 de mayo a las 20 horas en el Estadio Nemesio Díaz. En exclusiva, Nacho Ambriz, entrenador del Toluca, revela la ventaja que tiene en el encuentro. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Para mañana, entonces, la expectativa es estar el máximo. Sí, digo, es un poco que el jugador tiene que salir en ese convencimiento, ¿no? De hacer un gran partido, la verdad que contra un gran rival es una alegría, una satisfacción jugar contra una super experiencia. Experiencia, porque también llevo muchos jóvenes al banquillo que a lo mejor por ahí a uno o hasta tres le daré la oportunidad de jugar y que sepan aprovechar. Eso es magnífico. Exactamente, esa es mi siguiente pregunta. De los mexicanos, ¿qué tienen que hacer para brincar este tipo de...? Por ahí decía algo y que lo deja muy claro, ¿no? Fuertes y rápidos. Exacto. Nosotros los mexicanos somos resistentes y tenemos calidad y espíritu técnica, ¿no? Pero yo creo que muchas veces cuando el jugador mexicano sabe desayudar rápido, el pensar rápido, pues puedes entrar en esos, en ese tipo de fútbol, ¿no? Y qué te puedo decir de Osorio, de Pavel, que fueron campeones en el Stuttgart. Nos con Stuttgart. De ese, no, no, y de el Chicharito dos, en sí Chicharito también. Que justamente y Gerardo me habló muy bien de él. Que, pues, oh, fantástico. Que esas referencia. Cosas, pues son buenas, ¿no? Digo, y ahí te das cuenta que no son tipos fuertes ni rápidos, pero sí rápidos. Al final el fútbol se complementa con los... Y ojalá haya más oportunidades. Mañana sus chavos van a tener muchísimas oportunidades y van a ser vistos, ¿no? Y ojalá haya más marcos. Claro, Club Toluca siempre ha pugnado por hacer eso. Y esperemos mañana ser un bonito partido. No, también estamos al pendiente. Es importante que no es a las 12, es a las 8 de la noche, entonces. Eso está fantástico. Es una delicia jugar en sí, la noche. Sí, sí, sí. Pues bueno, toda la suerte. Muchísimas gracias, profe.